muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Entonces yo estoy contenta con esta alianza porque lo que nos está uniendo es un proyecto para sacar adelante al país. Eso es lo que nos tiene juntos y en ese sentido yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide. Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca, A Xóchitl Gálvez le traiciona su inconsciente con respecto a Alito Moreno. En este episodio revela la fragilidad y la falta de cohesión dentro de la alianza entre el PAN y el PRI en México, personificada por Xóchitl Gálvez. La situación expone la contradicción y la falta de sincronización entre los líderes de ambos partidos, evidenciando que la unidad anunciada públicamente solo es un barniz superficial. El hecho de que Alejandro Moreno, también conocido como Alito, haya respaldado a Gálvez y luego ella manifestara públicamente entre periodistas en Chiapas que no trabajaría con él por ser un mal periodista, aunque sea por equivocación y traición del subconsciente, demuestra la falta de una estrategia clara y la ausencia de verdadera lealtad entre los aliados políticos. Ese tipo de comportamiento no solo debilita la imagen de la candidata, sino que también desacredita la credibilidad y coherencia del liderazgo de ambos partidos. La incomodidad de los priistas presentes y de su intento de corregir, Gálvez refleja la falta de comunicación interna y la ausencia de consenso en la alianza. Ese tipo de desencuentros públicos solo sirven para alimentar la desconfianza entre los votantes y socavar la confianza en la capacidad de coalición para gobernar de manera efectiva. En lugar de presentar una imagen unificada y fuerte, la alianza parece estar plagada de tensiones internas y desacuerdos, lo cual podría afectar significativamente su desempeño en las elecciones. La ciudadanía merece un liderazgo político que ofrezca coherencia y cohesión, estabilidad, y los episodios solo refuerzan la percepción de que la alianza PAN-PRI está más interesada en sus disputas internas que en abordar los problemas del país.